con miradas políticas un programa de análisis de la realidad política nacional y electoral por supuesto en estos tiempos verdad desde diversas miradas eh, este es un programa en vivo puede llamarnos al 25 11 15 15 y hacer preguntas o comentarios sobre nuestro tema de hoy lo hemos llamado elecciones del 2 de febrero paramos o seguimos verdad Entonces, usted también puede opinar si paramos, si este proceso se considera que termina el 2 de febrero o que va a haber segunda ronda, y todas las opiniones que usted tenga al respecto serán bienvenidas al 25-11-15-15. Recuerden que es un programa de media hora que se va muy rápido, pero tenemos aquí a, a, a dos eh, especialistas de la ciencia política que ya nos acompañaron hace como dos meses para analizar las elecciones. Carlos Carranza y Gina baja sí, Muchas gracias Gina y Carlos por estar de nuevo acá en Miradas Políticas. Precisamente hace, creo que dos meses, tuvimos nuestro programa conversando sobre cómo se perfilaba la elección. ¿Verdad? Hablábamos sí. de, de algo difuso, pero no tan difuso como está ahora, me parece. ¿verdad? Uh, veíamos como lo, los, um, los mensajes, como, como de los candidatos tirando hacia un centro, ¿verdad? Con, con poca diferenciación. ¿Qué ha cambiado desde entonces? ¿Ha habido algún cambio? Bueno, yo creo que habría que distinguir para mí cuatro momentos en forma rápida de la campaña. Un primer momento que la vamos a llamar la etapa fría. ¿La ¿Etapa que, fría? Sí, un candidato posiblemente que tenía posibilidades que nosotros no emergían. Una segunda etapa que comienza a emerger en noviembre. La etapa fría era la etapa del candidato escondido. Pero digamos, ¿por qué? Porque recordemos rápidamente, estaba solo el candidato del sí. PLN. Y el PUS tenía un candidato, entre comillas, ya es potable, sí. un doctor. Y después vino eh, la etapa en la cual hubo cambios, una segunda etapa que comenzó a madurar los partidos y se comenzó a calentar en los primeros días de enero. Esa es la tercera etapa. Estamos hablando posible la tercera etapa que podemos llamar uno de calentamiento de alguna forma y esta que es de encuestas, de incertidumbre, pero también con un factor muy importante que creo que todos consideraríamos en esta mesa. Hay gente que va a votar, pero no sabemos cómo va a votar. Por eso la pregunta es válida, porque tiene una parte que el voto puede ser volátil, pero también el voto puede definir ese elemento, o un corte, o seguir hacia una segunda vuelta. Y hasta donde están las encuestas, salvo una, no hay tantas diferencias en relación con los márgenes que tienen los diferentes candidatos. Posiblemente lo que puede haber diferencias es en el cierre para el día de las elecciones. Y agrego, en esta etapa también habría una diferencia, para mí, eso sí, entre el voto urbano, el voto urbano-rural y el voto rural. Son tres componentes de votos diferentes que hay que analizar. Con uno, para que no, no jóvenes no se me olviden, el voto joven, que yo creo que va a ser bastante complejo y bastante diferenciado en diferentes sectores. Bueno, yo creo que mmm, hay como. Tal vez esta diferenciación del voto que hace Carlos habría que agregarle lo del voto joven, el voto de las mujeres y el voto en el extranjero. Es la primera vez que va a haber voto en el extranjero. Exacto. En la elección del 2006, la diferencia reñida que hubo en esa elección fue como de 14 mil, 12 mil votos. Y en este momento, eh, el voto en el extranjero representa 12 mil votos, más o menos, de las personas eh, empadronadas, por decirlo de esta manera. Entonces, eso es un elemento. El otro elemento es que. Eh, las encuestas, yo difiero de Carlos de que han una que otra, o sea, que la mayoría han estado como coincidentes. Yo creo que no, que más bien esta, la publicación de encuestas ha hecho que más bien se genere mayor confusión y han perdido. Crédito, y a mí eso me parece positivo, y ha tenido mayor crédito el, la explosión mediática que ha habido de debates y de encuentros de los candidatos presidenciales, ya sea de todos, de los 13, o de 5, o de 4, o de 3, o dependiendo de lo que cada medio de comunicación decida. Entonces, esto ha hecho como que la fuente de información y la, la posibilidad de decidir el voto se ubique en otro espacio que no sean las encuestas publicadas y que entonces en este momento a una semana de las elecciones es muy difícil tan siquiera prever si va a haber segunda ronda. Si sí va a haber segunda ronda, yo soy de la hipótesis que pareciera ser de que va a haber una segunda ronda porque pareciera que ahí sí todas las encuestas coinciden de que ninguno llega al 51 al 40%. al 40% aunque una dijo que había un 51%. Sin embargo, hay que aclarar que esos porcentajes están dados sobre el, el grupo de la muestra que dijo que ya sabía por quién iba a votar y que eso nunca es más de la mitad. Bien, 25, 11, 15, 15. Usted puede comentar, preguntar, opinar sobre si a partir del 2 de febrero se acaba la elección o si, se, o si usted considera que va a haber segunda ronda. ¿Paramos o seguimos? Pero vamos a ver, ¿qué fue? Siempre enero, pues se presume que, que calienta. ¿Qué es lo que ha calentado? Esa etapa tan fría. Que no hay nada escrito. O sea que en este momento, en enero, cuando se empezaron, cuando se empezó el debate, que lo abre el Tribunal Supremo de Elecciones con el debate eh, presidencial, dando prioridad al acceso equitativo, a la visibilización mediática, eh, versus. La profundidad, digamos, de la discusión o la posibilidad de, de generar discusión entre ellos, porque eran 13 candidatos. Es muy difícil generar discusión y profundidad eh, con 13 personas, aunque se hiciera partido, pero se privilegió el acceso equitativo a, a los medios, ¿no? O en este caso a la televisión. Entonces, yo creo que eso hizo como que se generara una especie de. Yo no sé si de rivalidad, pero que los demás medios de comunicación, los medios comerciales eh, empezaran a decir, bueno, eso no fue tan bueno, entonces vamos a hacer algo mejor y empezaron como a, a jugar con eso y de alguna manera a se competir generó. con los debates. Pero, y, claro, pero tam también una cosa, cuando uno va atrás en política, uno busca la forma de retomar fuerza, es decir, uno no se queda estático. No es cierto que diciembre después de cierto día la gente solo se comió los tamales, un rompope. Y otras medidas espirituosas, sino que también en diciembre era para plantear estrategias políticas. Y por supuesto, yo estoy en la encuesta y estoy apenas con un 7%, trato de llegar al 18%, al 20%, por la posibilidad o más, por la posibilidad de una segunda ronda. Creo que eso es un elemento. El segundo que pasa es que creo que algunos candidatos tienen mucha fuerza como personas pero no tan fuerte estructura partidaria. Y hay partidos, en un caso, hay un partido que uno sabe que su punto de mayor fuerza es enero. Nunca ha sido ni octubre ni noviembre, siempre abajo. Con otro elemento, tal vez, eh, que es importante, yo diría que posiblemente los cinco que hablamos, si bien uno de ellos ha tenido mucha presencia en el debate, mucha capacidad, eh, hay cuatro que han figurado en los últimos dos o tres debates más fuertemente en torno a a preguntas, a dudas y a críticas entre ellos. Eso hace que se dé. Hay dos elementos, hay varios elementos importantes. Uno que vos decías que sí comparto, que hay un cambio en el debate, pero el otro también que se comienza a dar para ciertos sectores. Ahora que vos hablabas y agregabas sectores eh, mujer, pues cierta población, las redes que no define, pero que es muy importante que ya a ser una nueva forma política de Costa Rica y el desplazamiento de las formas tradicionales, plaza pública, etcétera, etcétera. Uno no esperaría en otra época que se terminara en una actividad de fútbol o se terminara en un encuentro domingo. Para poner dos casos, y aquí no estoy juzgando uno ni otro. Pero eso es un cambio de la política totalmente costarricense. Y agrego, además, creo que en los últimos debates ha ido mejorando el nivel de debate. No todo lo que uno espera. Porque sí, pero hay, digamos que hay metodologías que se han ensayado, claro, esto le entonces, permite a los medios claro, ¿verdad? ensayar y uno que ha participado formas, en medios, uno busca qué tipo de blog es mejor, qué tipo de blog Eso es, por un lado, digamos, desde el lado de y, los candidatos. Y, y la otra parte del debate, pero también desde el, los candidatos. Del ensayo de ellos. De, de ellos, claro. con, eh, con la materia de preguntas, total, las dudas, total. y todavía, bueno, un anglicismo, los ensayos finales que hay que dar al candidato en ciertos temas. Sí, ellos se vieron, por ejemplo, en el debate de ayer, se vieron muchísimo más... Eh, Relajados, mucho más empoderados, digámoslo así. Eh, yo los vi a todos mucho más empoderados que el primer debate, que fue romper la tregua, ¿verdad? O sea, terminar la tregua de navidad, empezar de vuelta después de las vacaciones de fin de año y entonces estaban muy tensos porque además los primeros cinco les tocó como romper la romper la brecha y ver cómo iba a ser la dinámica, ¿verdad? Entonces yo creo que esto. Tal ha vez es muy corto. Cuando uno va con 13, no es lo mismo que entrar con cinco. ¿Por qué? No, no yo eso estoy totalmente de acuerdo. Yo es, estoy, es muy amplio y no, no lo Lo que tiempo. pasa es que los medios comerciales tienen la posibilidad de decir quiénes van a su claro, debate. Eso no, es una gran los diferencia. medios estatales no. O sea, igual que en la universidad, aquí hubo un problema porque hubo una solicitud, una denuncia, ¿verdad?, de que los candidatos querían participar, tanto que los que, que eran voluntarios claro. que tenían que ser todos. Y desde el punto de vista de la institución pública, me parece que era válida y legítima su, su petición, ¿no? 25, 11, 15, 15. Usted puede opinar si considera que el 2 de febrero termina el proceso electoral o si considera que va a haber una segunda ronda en abril. Hay, el, hay otro elemento que no hemos tocado, de lo que fue calentando y me parece que es, es el tema de la polarización, ¿verdad? El tema ideológico, la campaña sucia. Pero antes de entrar a eso, voy a. Aquí el, algunas personas ya se han Ciencia. pronunciado. Un televidente de San José dice: ¿Cómo se pueden leer realmente las encuestas? Y la noticia de hoy de la Nación donde cancelan la publicación de la otra encuesta, gran uh -huh. tema, ¿verdad? Uh -huh. Y dice Gerardo González, el costarricense se está despertando ante la venta de todas las instituciones como la banca, se están importando los granos, son políticas empobrecedoras como el TLC, etcétera. Quieren entregar la electricidad y eso ya no lo queremos. Queremos vivir en armonía y sin tanta desigualdad. Bueno, eso es un cuestionamiento al partido oficial, obviamente, uh -huh. pero bueno, entremos a ver. Tema de las encuestas aquí es. ¿Cómo tema. leer las encuestas? Bueno, yo, yo creo que hay una digamos que hay una ética porque en realidad hay dos como dos procesos uno es el proceso de realización de la encuesta que tiene que tener ciertos criterios técnicos y demás y otro muy distinto es la publicación de los resultados que se hacen entonces digamos que en esto las casas encuestadoras cumplen porque esto es un negocio y un negocio bastante eh, jugoso digámoslo así la, la realización de encuestas entonces la casa encuestadora cumple con ciertos elementos de rigor, tiene que inscribirse en el Tribunal Supremo de Elecciones antes de que empiece la campaña, como para que certifique su participación como casa encuestadora, y luego se publican los resultados. Es a la hora de la publicación donde hay que tener ciertos cuidados. Y ahí es donde tiene que haber una ficha técnica que diga cuánto fue la muestra, esos porcentajes que encabezan los titulares de la prensa eh, regular, tienen que decir a qué corresponden. Y a veces se dice... Que el tanto por ciento de apoyo e intención de voto para un candidato o un partido político, pero no se dice que eso corresponde únicamente a este sector que dijo por quién iba a votar, cuando ya sabemos que en las elecciones se ganan por la gente que no ha decidido claro, por quién sí. votar. Yo consigo, pero agregaría dos o tres elementos. Primero, uno que señalaste, depende si es sondeo, si es un, una encuesta, depende de lo que estemos haciendo. Ahí va a haber resultados diferentes, porque no es lo mismo yo tomar el teléfono, está hago un móvil, un celular que hacer este eh, casa o hacer por diferentes mecanismos? A pie. A o pie. sea, porque no, no porque se puede hacer encuestas ahorita con un teléfono celular, solamente con teléfonos fijos, que sí, es como o sea, la que hace la encuesta sí, del sí. CIEP, de la PAC. Pero Universidad cuando, de uno, cuando uno usa para manjar la llamada, hace cualquier teléfono. Lo que quiero señalar, esa parte la muestra. La segunda parte es que yo creo que hay que entender que es un corte a cierta fecha, no es un corte definitivo. Tercero, expresa la posición de ciertos sectores. Y aquí agrego en un momento, momento determinado. Uh -huh, sí. Y recuerdo lo que decía el gran escritor de encuestas, Noel, norteamericano, refiriéndose a, al caso de, de cuando queda Truman, que lo hicieron por correo, etc. Pero además decía una cosa al final de su libro, y lo dicen los clásicos de esta área, de la parte electoral. Nunca hay una encuesta 100% confiable. Y aquí pongo la clásica que abrió eh, en su momento. Cuando llega el debate, Kennedy con Edson, Kennedy estaba ya ha perdido pero después sale ganando y las encuestas no reflejan el mismo Costa Rica, Costa Rica cuando se da un empate casi entre dos candidatos no era lo que se esperaba ¿por qué? porque siempre quedan sesgos además con un elemento que lo dice la, la, tanto la ciencia política como, como la sociología hay a veces eh, expresiones ocultas que la gente no te dice todo lo que piensa también guarda su opinión para ciertos momentos se tiene entonces, todavía recordemos, y ahora que vos decías, 12.000 votos. Aquí no nos gustan que nos pregunten cosas. Exacto, <laughs> por ahí va la cosa. Pero además de eso, hay un grupo de personas que se mueven en cierto momento dependiendo a diferentes circunstancias. Uh -huh. Entonces, eso no queda, queda claro. Es más fácil de cantar cuando había un sistema más simple, más sencillo. Y posiblemente las siguientes veces las empresas van a tener que hacer muestras más amplias, más continuas. Ay, pero para es que poder. yo no creo que el problema sea una cosa de muestras, Carlos, con todo el respeto. Yo creo que el problema es más bien que los datos y conforme se va acercando al día de la elección se va disminuyendo la cantidad de gente Pero, indecisa. Pero en la muestra, 1.200 personas, digámoslo más o menos, eh, diga que 600 no han decidido por quién votar. Entonces, eso quiere decir que la mitad eh, ya decidió. Entonces, si me dicen que el 25% de intención de voto es para tal partido político, ese 25% es sobre la mitad. Pero muestra. hay una cosa, bueno, que vamos, la muestra va, depende va, mucho del momento un que se haga, en qué condición Voy a hacer un corte. Le, 25, 11, 15, 15 para, para sus preguntas sobre qué opina usted si el proceso electoral termina el 2 de febrero o continúa. Y voy leyendo algunas sí. preguntas. Dice Germán. Siente que hay una mano oscura al no haberse anunciado lo de la encuesta de Unimer y que seguro habrá empate técnico. Bueno, es que eso ha dejado, lo que ha generado sí, son dudas. Sí, eso es lamentable. Yo ante, una, ante una situación de cómo están la, la indefinición, la, no puede haber vaticinios, ¿verdad? Eh, voy a decirlo en pocas palabras, Ajá. Marta. Cuando hay posibilidades de ruido, uno tiene que sacar los datos. Y crear un vacío es más duro que lo otro. ¿Por qué? Porque ahora no se sabe. ¿Qué es? Sabremos posiblemente el lunes, que era lo que decía la, la encuesta, pero dejar ese vacío es muy duro y creo que en cierto momento, si se va a anunciar la encuesta, hay que sacarla. Si Así. hablamos de transparencia y buen sentido de la libertad pública, hay que publicarla. Es un tema ético. Es pero un es que yo entiendo, y también de definición política. Pero, Alto, yo entiendo, hay dos cosas. Yo entiendo que no, que fue que la, la, la nación le pidió a la casa encuestadora que no y siguiera con la encuesta. En, al momento en que se estaba realizando. Y la casa encuestadora tomó la decisión de seguir haciéndolo. Entiendo que eso es lo que se pero, plantea pero, en la editorial. Pero eso es lo que se entiende. Pero yo estoy es de acuerdo. Es ruido, es no, esto ruido. salió en la editorial de la Nación. Entiendo. Allá. Yo no lo he leído hoy, eh, hoy en la mañana. Pero lo que quiero decir, yo más bien difiero de, de vos: de, de decir, el que, haya, el que no haya salido esta encuesta genera aún, yo no sé si ruido, pero obliga a los costarricenses y a las costarricenses a ver, ya no a votar por el que va a ganar, sino. A votar de manera Gina, consciente. Eh. Solo hoy, yo, yo sigo hago monitoreo de vez en cuando con todo el tiempo. El tema de hoy, hasta en programas deportivos, fue el tema de la encuesta. Claro. Sí. Eh, yo me escuché un mediático. Mediático. Uh -huh. sí. ¿Por qué? Porque ponen escena, porque ponen dudas, sí. porque no, no dice cómo piensa la gente, pero además de eso, con una cuestión, lo que se diga, si fue una forma o fue la otra, pone todavía... Más dudas sobre la cuestión. Y cada quien le pone los números que quiere. Que sí, sí, y los sí. encuentras en las redes. Sí, exacto. <laughs> 25, 11, 15, 15. ¿Paramos o seguimos el próximo 2 de febrero? Dice un televidente de San Carlos, es un despertar de la gente del PAC. Si sí habrá segunda ronda, pareciera haber un despertar. Maritza de Currabá dice, pregunta sobre el crecimiento exponencial de Luis Guillermo Solís. Luego de los debates, ¿cuál es la observación de ustedes con respecto a este crecimiento? Eh, bueno, yo sí creo que Luis Guillermo ha subido, es el único que ha estado subiendo de manera constante en todos, aunque estuviera en el quinto, ¿verdad? en el quinto lugar. De hecho, que Luis Guillermo Solís es un fenómeno interesante porque entra como candidato al PAC sin estar ni tan siquiera dentro de los márgenes de error de las encuestas cuando él es candidato del Partido de Acción Ciudadana, cuando llega a la convención. Entonces, digamos que esto ha sido una cosa, además un candidato poco conocido. Eh, en pocos meses es muy difícil dar a conocer a alguien. Y yo creo que Luis Guillermo ha logrado generar empatías, ¿verdad? Esto no significa que vaya a ser la contraparte de la segunda ronda, no sabemos, ¿verdad? Pero yo sí creo que ha tenido un crecimiento uh -huh. eh, constante y que tiene que ver con esa particularidad que tiene el PAC, que es del trabajo de hormiga, indistintamente de lo que salga en las encuestas, indistintamente de lo que aparezca en los medios de comunicación. El partido yo, creo, de los eneros. yo creo que esa, esa parte de enero, pero además una cosa, creo que ha mejorado su lógica de discurso, es decir, ha sido más claro, ha sido más eh, atinado. Y ha entrado lo que uno puede llamar, bueno, no, un término, espero que aquí quien no escuta ese término, porque lo dejamos para después <laughs> del, 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 del programa, Cuidado. que es el parlamentarismo electoral, que hay que saberlo jugar. ¿Qué quiere decir con esto? Cuando uno va a un debate, uno tiene que manejar ciertas técnicas, tiene que aprender, sí. y él ha aprendido esa parte. Creo que él ha aprendido más que otro candidato, que tenía, tiene mucha posibilidad, pero una cosa es el parlamentarismo legislativo y otro hacer... En este momento, en esas condiciones. Electoral, o sea. Sí, que, que es de momento que vos debatís, pero tenés que saber jugar con ciertas reglas, pero además tenés que visibilizarte más en cierto momento. Además, cuando vos tenés al país, independientemente del candidato, tenés casi concentración de audiencia en cierta televisora, X o Y, eso hay que aprovecharlo en la mejor forma posible. Bien, vamos a una pausa y regresamos uh -huh. en, un, en un ratito para seguir hablando sobre las elecciones del 2 de febrero. Paramos o seguimos. Pero las próximas elecciones presidenciales y legislativas. ¿Paramos o seguimos? Bueno, aquí no estamos debatiendo la palabra de moda en los debates, ¿verdad? Si, si sigue o si no. A ver. Bueno, yo creo que sigue. Sí. O sea, yo sí creo que hay eh, bastantes indicios para creer que ninguno de los candidatos llega al 40%. Pero si estamos cuestionando encuestas, los indicios son las encuestas. Sí, sí. Sí, pero, pero además de eso, yo sí. creo que uno también mide a veces en el buen sentido la coyuntura electoral y política uno ve en la calle ve anuncios ve redes ve todo lo que te puede puede ser un hombre crear atmósfera ver la atmósfera política uh -huh. ver el clima político en ese momento y el clima electoral fundamentalmente para ver las posibilidades además si en el debate hubiera habido cambios abruptos hacia un lado hay uno incidiría, diría posiblemente ya están en el 40 uh -huh. hay que ver qué pasa pero en estos momentos no hay certeza de cuál resultado es real en estos momentos estamos en un cambio eso quiero señalar Así como en el 98 hubo cambios en relación con el extensionismo y con todas las más cosas, estamos posiblemente, Gina, y tal vez si sí coincidimos, en un cambio del comportamiento electoral del costarricense. Que en el intercambio que hubo en esta misma canal se dio cuando hicieron, participaron algunos colegas y señalaron ese elemento. Ya eso no se venía observando. Lo que hay que ver dos cosas: cuál va a ser la población que va a votar y cómo va a votar, que será. Segundo, cuál va a ser el grado de que si es menor. Posiblemente... Yo tengo esa hipótesis también, yo no sé por qué, porque, porque va a bajar las abstenciones... Claro, es que va a bajar. ¿Es tal vez no... No, no en, los, en los márgenes que uno quisiera, pero sí, un 3, un 4, un 5% la gente va a ir a votar, uh -huh. pero también va, va, va a participar muy activamente por la presidencia. ¿Por qué? Porque el tema, por ejemplo, diputados ha pasado a segundo plano. Entonces, es un tema que también define márgenes posibles de manejo. Y la parte, la otra, que señalábamos que cuando, cuando comenzamos el programa, que uh -huh. vos me agregaste alguna parte, esa complejidad de el universo electoral hay que tomarlo muy en cuenta. No es fácil llegar a un universo electoral más diverso, más amplio y con una cosa que vos señalabas, Marta con mayor interpelación de nuevos sujetos que ahora aparecen ya más claramente. En otros procesos electorales, 98, 2002, 2006 aparecían, 2010, pero ahora son más claros esos elementos, esos márgenes y esa, ese, ese elemento de, de que se vislumbra hoy día y que usted lo ve en los temas que se, se discuten, fertilidad, eh, vitro, eh, temas de, de Estado laico, no Estado laico, temas de ese tipo que antes no eran tan fuertes y que hoy día se ha convertido en temas importantes y además con diferentes posiciones en la sociedad costarricense No solo en ese tema, sino en una serie de temas. Eso posiblemente hace que la gente busque acercarse a diferentes posiciones. ¿Pero ustedes creen que esos sean temas realmente ciertos o son temas para manipular a algunos candidatos? Son, son temas polémicos, uh -huh. ¿verdad? Sí, porque yo, yo creo que son temas que se usan para manipular. Yo no creo que sean temas, no, creo, no les resto importancia, ¿verdad? Pero el, el decirle a alguien... Eh, que si está de acuerdo o no con el aborto, conociendo, digamos, una cultura política como la nuestra, tan conservadora, ¿verdad? ¿Por qué no le pregunta sobre derechos sexuales reproductivos? Es distinto hablar de eso, ¿verdad? O eh, se insiste mucho sobre una orientación ideológica y se, se hay cajas de resonancia mediáticas que hacen que se crea eso, ¿verdad? A mí me, me llama mucho la atención Pero... que a mucha gente postee en redes sociales. Eh, no queremos que Costa Rica sea como Venezuela. Yo sí, dije, pero ¿qué, qué pasó? ¿Verdad? ¿En qué horas pasó esto? Porque a veces a uno, como observador de estos fenómenos, le cuesta mucho dar seguimiento a tantas formas de, de información y de respuesta que hay, ¿verdad? Y que además muchas de ellas son infladas ficticiamente. ¿Verdad? Que no es gente que está ahí, sino que es gente que está contratada para que diga cosas. Para que diga cosas, eso sí, los, los bloques ¿verdad? informativos que hay sí, o en sea, las redes es muy claro. Y ah, yo que, no sé si es tan claro, Carlos. Ah, o sea, pero, creo que hay de pero, todo un poco. No, no, en el sentido que hay bloques de tal posición, tal ah, bloque. Sí, sí, sí. 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 Encontrás cuatro o cinco bloques, cuatro básicamente, y composiciones pero además encontrás mensajes que a veces no tienen que ver directamente con esos cuatro grupos, sino representan a otros grupos. Lo que sí hay que tener para mí en este punto es que hay temas que se están abriendo con la campaña. Sí. Cuando usted abre eh, la caja de Pandora, de todo sale. Entonces, vamos a ver qué pasa. Son temas que pueden no ser haber usado, sí, por supuesto, pero son temas que ya están expuestos, que sí. ya cogieron una relevancia para el futuro Costa Rica y posiblemente algunos van a tener hasta cambios constitucionales en el futuro costarricense en la próxima 10 años. Vayan algunas preguntas. Una televidente dice: No habrá segunda ronda, se lo lleva el Partido de Liberación Nacional. Otro, Frank Ulloa dice, gente indecisa y los políticos buscan votos para sí mismos y no trabajan para el país, no se ponen de acuerdo ni en los debates. Bueno, eso es mucho también el, el pensamiento de la gente que, que no quiere votar, ¿verdad? De, de, sí. Del de, de, de descontento. Preguntan por acá, ¿consideran que serán unas elecciones históricas? Sí, yo sí creo que son históricas. nosotros eh, no tenemos ninguna diferencia. Sí, eso no hay diferencia. Entonces, ya, eh, eso es un punto, no, no, lo no. que estamos diciendo, ese, ese cambio fundamental es... Eh, otro, otro momento Costa Rica es otra otras condiciones de discusión política de debate y abre también a que los partidos se repiensen en un futuro inmediato. Y también yo creo que estamos experimentando nuevas formas de hacer política electoral. Mm -hmm. Estamos es. también eh, viendo la necesidad y la importancia de la visibilidad mediática de los candidatos tanto de aquellos que tienen una tradición histórica eh, electoral como aquellos que son totalmente desconocidos y nuevos en esta en esta campaña y la importancia que esto tiene y sobre todo la televisión entonces yo creo que esto también es un preámbulo para empezar a discutir algunas reformitas que sería necesario eh, empezar a pensarlas desde eh, de, verdad que ya se empezaron a claro. discutir verdad y ahí en eso yo coincido con Carlos también de que hablar, por ejemplo, de temas como el aborto, aunque se aborden de la manera tan burda como se ha hecho, ¿verdad? Para sí, manipular no y demás. Seria. De alguna manera pone sobre el tapete esta discusión que yo creo que esta sociedad tiene que dar en algún momento. Dice Salvador, no cree que haya segunda ronda. Villalta sobresale en muchos lugares. La gente prefiere no votar por el PLN. Y preguntan acá si la UCR hará otra encuesta. Sí, entiendo que mañana. Que mañana sale en el semanario, semanario de la universidad, universidad eh, la, la última encuesta del Centro de Investigaciones y Estudios. Mañana Políticos. es el último día de plazo para Así publicar es. en proceso. Es cierre en esa parte. Uh -huh. Por supuesto, hay una parte de lo las redes van a seguir publicando. Por supuesto. Con todo uh -huh. tipo de información. Uh -huh. Entonces, uh -huh. es un cierre, eh, mitad y mitad. Es decir, de los medios oficiales, de los medios que todavía son paralelos, van a seguir manejándose. Y otra forma, ¿verdad? Que es sí. típico. O sea, hay nada que... mejor que la nación haya dicho que no saca la encuesta porque entonces toda la gente está haciendo sus números por todo lado claro. Va a seguir el tema, ¿verdad? Sí. Pareciera. Sí. a mí no me parece tan negativo. Además, <laughs> que pues, haya... en, la libertad, en la parte de transparencia, tal vez de libertades públicas, sí, pero en la otra parte es que pone al costarricense a pensar sobre el tema. Está bien. Y para que defina posiciones. Está muy bien, o sea, que no se deje llevar porque no sé por quién votar, pero en la encuesta, la última encuesta tal, dijo que tal partido iba ganando y entonces eh, voy por el que gane, porque a veces o sea, pero hay un problema. Cuando tipo hablamos de del costarricense, así. ¿cuál será él o la costarricense que está viendo, que está pensando en los debates? Yo estoy segura que ha aumentado la gente que le pone atención, quizá no sé... Tal vez todo no lo vean todo, de verdad, o tal pero vez vengan a ver qué pescan y hay que decir que el que ya está decidido o la que ya está decidida los debates sirven para reforzar intención de voto, decir, bueno, este es mi candidato y qué bien que lo hizo, ¿verdad? Y por eso uno ve en redes sociales, mi candidato fue el que, el que ganó el debate. Hay una cosa eso importante. es interesante, sí, es sí. ese ese sí. inmediato. Eh, pero hay una parte importante. Cuando se dice que no se pone de acuerdo, para eso es el debate. No todos pensamos igual, ahora estamos en un momento de cierre casi, que nos quedó casi un minuto creo. Eh, el debate es importante porque ahí se definen temas y temas que se van sí, a poner después bien. en la asamblea legislativa en otros lugares y por supuesto que no tiene que haber siempre acuerdo habrá temas que los que habrá que negociar y habrá que ponerse de acuerdo pero evidentemente para mí una democracia se fortalece si hay debate, si hay ideas ideas en, 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 en contradicción entre ellas para que el, 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 la gente escoja qué considera que es lo mejor claro pero de una vista. cosa son se ideas y tiempo. otra etiquetas Cuidado. Pero, pero es que las etiquetas Cuidado. se ponen de, de, de todos los lados. Ah, no, no, yo estoy de acuerdo. ¿Por eso ¿Es estoy vamos a seguir debatiendo porque, ah, después del programa porque se nos acabó el tiempo. ¿verdad? Yo les agradezco. <laughs> la, Siempre es un placer, gracias. La participación de ustedes. Vamos a ver sí. qué pasa la semana entrante, pero definitivamente temas nuevos: los debates, el descrédito mayor de las encuestas, sí. eliminación de cosas como plazas públicas, por ejemplo, y por supuesto el papel de redes sociales. Muchas gracias a todas y todos por habernos visto nuevamente en Miradas Políticas y les llamamos a votar.